Hola, buenas tardes, bienvenidos a su emisora municipal de radio y televisión, Onda Minera. Bien hallados y ya se encontraban entre nosotros. Como saben ustedes, venimos desarrollando prácticamente desde que comenzó esta campaña electoral una programación especial con la única intención, con la única vocación de servicio público para que ustedes ahí detrás de la televisión o de la radio o por las redes sociales puedan pulsar los programas electorales de los cuatro partidos políticos que presentan candidatura a las próximas elecciones locales de 2019, el próximo domingo 26 de mayo. Recuerden que venimos de una semana anterior plagada de debates en la que los partidos políticos y sus candidatos pudieron contrastar los puntos a debatir en diferentes materias y que nos encontramos en esta última semana antes de los comicios electorales del próximo domingo en una serie de entrevistas que inaugurábamos ayer con el candidato de Independientes Nerva y que hoy vamos a continuar con el candidato del Partido Popular. Les recuerdo que mañana vendrá la candidata de Adelante Nerva Izquierda Unida y pasado mañana el candidato del Partido Socialista Obrero Español. Y el domingo, pues, las elecciones. He de recordarles que esta serie de programas las pueden ustedes ver por televisión, escuchar por la radio, tanto en la tradicional, en el 107.4 de la FM, como online en streaming a través de nuestra página web. Y la podrán ver también mañana en nuestro canal de YouTube y la compartiremos con todos ustedes por las redes sociales. Sin más dilación, vamos a entrar ya en materia y vamos a saludar ya a nuestro invitado de hoy. Es, como decimos, el candidato del Partido Popular, José Antonio Lozano. Prácticamente no necesito esta presentación porque es tan conocido como el resto de candidatos, pero José Antonio Lozano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José Antonio Lozano, yo creo que no necesita presentación, pero no obstante, les haré una pequeña introducción como al resto de candidatos. Saben ustedes que es el actual portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Nerva, tras el paso a concejal no adscrito por parte de su predecesor, de Gallardo. Tiene 44 años, es soltero, es diplomado en magisterio y licenciado en humanidades. José Antonio Lozano, si no recuerdan, se los traigo yo a colación, fue concejal ya en el mandato de 1999 a 2003 y lo fue por la dimisión, si recuerdan ustedes, de Daniel Carrasco. Él iba como el número 2 de la formación y tras la dimisión de Daniel Carrasco entró a formar parte, era la primera vez que formaba parte como concejal, como edil de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Nerva. Después también lo hizo en el mandato de 2011 a 2015 y lo hizo tras una serie de dimisiones en cascada en el seno del Partido Popular, porque si no recuerdo mal usted iba pues el 12º o cerraba la lista. Algo así fue. 12, 12. Es así, ¿verdad? 12. Y bueno, ya saben que en el último mandato pues es portavoz del Partido Popular pues, prácticamente desde el principio de este mandato. José Antonio Lozano, ¿qué tal la campaña? ¿Cómo la está viendo? Ya pues, hemos sobrepasado el Ecuador. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo ve? ¿Qué sensaciones tiene? La verdad que muy ilusionado, mucho trabajo, porque son muchos los... Hay que estar constantemente en la calle, los vecinos constantemente te paran, quieren hablar contigo, y la verdad que el trabajo que se está haciendo es muy bueno y tenemos muy buenas expectativas, estamos trabajando con muchísima ilusión y esperanzados de que podemos protagonizar el cambio que Nerva necesita. Oiga, ¿qué tal el desayuno este, el café? La verdad es que me sorprendió. Invitar a los vecinos a charlar con usted un lunes de mercadillo. ¿Qué tal? ¿Tuvo usted que invitar muchos cafés? ¿Cómo fue la experiencia? La verdad que muy bien, la verdad que bastante bien. Bastante bien. Y la llegada de Pepe Correa, buenísima. La del delegado de Fomento, porque es uno de los puntos nuestros, de los puntos principales del programa electoral nuestro. Que por fin llegue la autovía de la cuenca minera a Nerva. Y el acto en sí pues, se desarrolló bastante bien, los vecinos respondieron, charlaron con nosotros, se acabó todo lo que llevábamos para... Se acabó y eso es muy positivo también, señal de que,
de que los vecinos estuvieron allí, dimos una vuelta por el mercadillo, Pepe estuvo charlando con los vecinos y la verdad que estuvo muy ameno y bastante bien, bastante bien. ¿Y ese día qué le preguntaron los vecinos? ¿Por qué se interesaron? ¿Qué compartieron con usted o usted con ellos? Pues los vecinos, la gran mayoría de los vecinos, pues además de los problemas típicos de sus calles, del estado de sus calles, de los jardines que tienen cerca de casa, en muchos de los vecinos de Nerva la preocupación principal es el empleo. Es el empleo y yo los veo muy ilusionados de que por fin hay alguien que les habla de bolsa de empleo rotatoria, que les habla de que de una vez por todas va a haber transparencia en ese ayuntamiento, de que el mucho o poco empleo público que haya se va a repartir entre todos los desempleados de este pueblo. Y yo creo que eso es muy importante y eso a los vecinos les llega. Y si los vecinos de Nerva tienen algo claro, es que el Partido Popular es el partido de la bolsa de empleo rotatoria. Porque es que fuimos los primeros ya, en 2013, si mal no recuerdo, fuimos los primeros que empezamos a hablar de la bolsa de empleo rotatoria para todas las categorías profesionales del ayuntamiento, para todas. Y desde 2013 han sido muchas mociones las que se hemos presentado en el ayuntamiento. Incluso un modelo de bolsa de empleo rotatoria que rechazó el Partido Socialista después de tenernos varios meses prometiéndonos de que se iba a hacer algo en ese tema. Por lo tanto, yo creo que los vecinos tienen mucha ilusión de que por fin puede llegar la transparencia al Ayuntamiento de Nerva, la transparencia y el reparto. Oiga, ¿no le convenció el dato que le dio el candidato socialista y alcalde de este municipio en el debate de esos más de 700 contratos a lo largo de este mandato? No me puede convencer y te voy a decir por qué. Porque de esos 700 contratos, muchos van a las mismas personas. Y te cuento. El Ayuntamiento de Nerva contrata por un mes. Y después los contratos se van prorrogando. Otro contrato por otro mes, por otro mes, por otro mes, por otro mes. Al final, si te pones a mirar cuántas personas son las beneficiadas, no son 700 personas, indudablemente. Yo siempre he dicho una cosa. ¿Pero eso lo ha visto usted? ¿Ese dato lo puede constatar? No, pero es que los contratos son de un mes. Los contratos iniciales son de un mes. Después ¿Pero se usted sabe ciertamente que haya personas que hayan repetido 3, 4, 5, 6 claro, veces? Y años y medio, y 2 años trabajando. Que, oye, que todo el mundo tiene derecho. Pero lo que es evidente es que si tú tienes a 3 personas trabajando durante 2 años, pues estamos hablando de 72 meses de trabajo. Les están negando a 69 personas el derecho a trabajar un mes en el ayuntamiento. Si tienes a 3, 2 años, le niegas a 69 personas un mes de trabajo. Y eso es lo que no puede ser. Que aquí todo el mundo tiene derecho. Todos. Pero ¿usted conoce algún otro pueblo que tenga, que esté gestionando este tipo de mesas rotatorias de empleo? Aquí ha habido casos, en Gibraleón se dio, cuando gobernó el Partido Popular, se dio la bolsa de empleo rotatoria. Zalamea, por ejemplo, tenemos aquí un caso cerca, y también tiene la bolsa de empleo rotatoria, también hace rotaciones. Y yo lo tengo clarísimo, que si a partir del día 26 de mayo soy el alcalde que vota a los vecinos de Nerva, la primera medida que vamos a tomar en el ayuntamiento va a ser la bolsa de empleo rotatoria. La primera para que todo el mundo esté tranquilo, para que nadie esté dudando de si lo van a llamar alguna vez o no, para que todo el mundo pueda saber cuándo le va a tocar aproximadamente. ¿Y qué expectativas tienen ustedes? Pues yo la verdad que muy buenas. Muy buenas porque noto en la calle que hay ganas de cambio. Y hay dos frases que se me quedan mucho. Una me la dice mucha gente y me dice, José Antonio, no voy a votar al Partido Popular, te voy a votar a ti. Eso la verdad me llega mucho, me llega y demuestra de que el concepto ese de izquierda, derecha, parece que lo vamos dejando atrás. Porque yo siempre he dicho que en los pueblos lo principal son las personas. Las personas. Y durante estos 4 años, el que no me conociera de antes, pues durante estos 4 años se ha dado cuenta de quiénes son José Antonio Lozano y el equipo de personas que lleva detrás en el Partido Popular. Se ha dado cuenta viéndonos en las calles, viéndonos trabajar, viendo que estamos siempre ahí con los vecinos, viendo que para cualquier problema, a mí me suena el teléfono a las 8:30 de la mañana, me suena a las 11 y pico de la noche. José Antonio, que en mi calle ha pasado esto, José Antonio, que los jardines están fatal. Y los vecinos de Nerva saben que si me llaman por teléfono,
ese teléfono siempre está disponible. Y eso para mí es un orgullo que puedan confiar en el Partido Popular, que se ha convertido con un concejal, que es algo muy importante, con un concejal en esta legislatura nos hemos convertido en el partido de la oposición en Nerva. Y eso la verdad que me llena de orgullo. Y la segunda frase que te he comentado antes, la segunda frase también, además de que confían en nosotros, evidentemente, es el concepto ese de que no hay ni izquierdas, que no debe haber ni izquierdas ni derechas, que hay que votar a la persona. Y eso, bueno, eso de siempre, ¿no? En las elecciones locales siempre se ha terminado por votar a la persona. Eso también es muy importante, porque sí. Hay mucha gente que tiene el concepto... Es una singularidad que tienen las elecciones locales de siempre. De que hay que votar al partido. Pero eso en estas elecciones se está repitiendo mucho. Ese concepto de que hay que votar a la persona se está repitiendo mucho. Porque es una frase que muchos nervenses han interiorizado con la idea de que hay que dejar las siglas atrás. De que aquí hay una persona que se presenta a la alcaldía con un grupo humano magnífico y de que hay que dejar las siglas atrás y que hay que confiar en las personas. Hombre, tanto como dejar las siglas atrás, para eso se presenta usted con un grupo independiente también. Digo yo que las siglas servían también de algo. Las siglas me refiero, Hipólito, que hay que dejarlas en un segundo plano. Ah, bien, vale. Que lo primero son las personas. Eso estamos de acuerdo todos. Y yo siempre, durante mi trayectoria política, siempre he alardeado de eso. Que primero es Nerva, que el partido está en un segundo plano. Dígame, ¿usted se ve en disposición de alcanzar los 500 votos de su predecesor en las últimas elecciones locales? 500 votos sería muy poco. Eso te lo digo ya. Apuesta usted por más, ¿no? Hombre, 500 menos votos, de 500 votos, eso sería un fracaso rotundo. 500 votos sería muy poco. Vale. Yo confío en sacar los votos suficientes para conseguir la alcaldía. Ese es el objetivo mío. Ese es el objetivo mío porque tengo el respaldo. Con mayoría absoluta, se lo digo porque Gallardo se pidió la mayoría absoluta ya ayer, ¿eh? La mayoría absoluta la veo muy difícil. Tal y como está ahora mismo el reparto en el Ayuntamiento de Nerva y tal y como está la campaña, yo las mayorías absolutas las veo muy difícil. Pero lo que sí tengo claro es que vamos a estar ahí. Si no hubiera mayoría absoluta, ¿con quién pactaría usted? ¿Con los comunistas? ¿Con Adelante Izquierda? Yo la idea ahora mismo, te lo digo de antemano, es a partir del 26 de mayo llamar a Izquierda Unida. Si no hay mayoría absoluta, llamar a Izquierda Unida y ofrecerles un pacto para gobernar este pueblo. Y gobierne la lista más votada. Esa es la idea que tengo. Y gobierne la lista más votada. Llamar a Izquierda Unida, te vuelvo a repetir, si nadie saca 7 concejales, llamar a Izquierda Unida y ofrecerles un pacto para gobernar Nerva durante estos 4 años. Pero con la lista más votada como candidato a la alcaldía, ¿no? Me imagino, ¿no? Te vuelvo a repetir, Hipólito, yo creo que está claro. Si nadie saca los 7. Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, pues, ¿le parece que entremos en detalle? Las líneas básicas, los ejes centrales de su programa electoral, aparte de esa bolsa rotatoria de empleo que ya me ha comentado, ¿por dónde pasan? Pues la bolsa de empleo rotatoria, evidentemente. En materia de sanidad, vamos a seguir trabajando, porque de una vez por todas el ayuntamiento, de una vez por todas el centro de salud de Nerva, tenga la dotación completa de profesionales. Y, de una vez por todas, el médico de urgencias de Nerva no tenga que estar en todos los pueblos de la comarca. Hoy se ha dado ya un paso muy importante, que refleja el espíritu de cambio de la nueva Junta de Andalucía. Desde 2008 que se cerró el servicio de urgencias de Minas de Río Tinto, el médico de urgencias de Nerva ha tenido que desplazarse a todos los pueblos de la comarca. Muchas veces iban los vecinos al centro de salud y le decían, no, ha tenido que salir a Campofrío, ha tenido que salir a La Granada, está en Río Tinto. Yo siempre he dicho que eso había que cambiarlo. Yo siempre he dicho que había que recuperar el equipo de urgencias de Minas de Río Tinto. Y sobre eso hemos presentado muchas mociones en las dos últimas legislaturas, muchas. Y sobre eso he mantenido dos reuniones en las últimas semanas con Manuela Caro, con la delegada. Porque el equipo de urgencia tenía que ser una prioridad. El otro día en el debate ya adelanté, le dije al candidato del PSOE, que iba a haber una noticia muy buena en materia sanitaria en estos días. Y la verdad que para mí es un orgullo. Todavía no es a horario completo, va a ser a media jornada, de lunes a viernes, hasta las 10 de la noche, si mal no recuerdo, pero es un paso. Oye, ¿eso no es un poco electoralista, que lo hayan anunciado ustedes en plena campaña electoral?
Yo creo que es la culminación. Porque desde que llevan diciendo que iba a haber una buena noticia, ya les hubiera dado tiempo a, no, no, a ofrecerla. Yo, ¿eh? No, lo comenté hace varios días en el debate. Sí, pero bueno, ya se venía comentando desde Río Tinto que iba a haber una buena noticia, pues, prácticamente desde que el PP empezó a gobernar la Junta de Andalucía. ¿No? Yo creo que es la culminación al trabajo bien hecho. Bonito, es la culminación al trabajo bien hecho. Sí, bueno, ahí no voy a entrar en debate porque está claro eso, pero si no le parece un poco electoralista, no sé, se podría haber adelantado antes. Pero es que cuando se está trabajando continuamente, igual que pasa también con lo del dinero del incendio, que el otro día le comenté al alcalde que el dinero va a llegar, que no se preocupara tanto por los 500.000 euros, que los 500.000 euros va a llegar. Desgraciadamente, no llegaron los 500.000 euros del plan Damas de hace 3 años ni los 500.000 euros del plan Damas de hace 2 años para el arreglo del parque. Bueno, perdóname, que le interrumpí. Era empleo, sanidad, estábamos hablando de los ejes básicos de su programa electoral. Medio ambiente. Yo siempre he tenido claro que hay que buscarle fecha para el cierre de ese vertedero, eso es evidente. Ya lo dijimos en las pasadas elecciones andaluzas. En el programa, ya no, en la entrevista, si mal no recuerdo, que me hicieron, creo que fue en Tinto Noticias, si mal no recuerdo, ya dejé claro que uno de los ejes básicos era que había que buscar una fecha para el cierre del vertedero. Presentamos una moción en el ayuntamiento con esa misma intención. ¿Y esa fecha quién la tiene que poner? La fecha yo entiendo que la debe poner la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía debe poner la fecha. ¿De forma unilateral, consensuada? Lo ideal sería que fuera con el mayor consenso posible. Y yo siempre he defendido que hay que buscar otro proyecto. Que hay que buscar hacer otro vertedero donde sea. Porque yo siempre he tenido la idea de que el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva, como se pone aquí en Nerva, evidentemente fue una chapuza desde el comienzo. Eso todos lo tenemos claro. Tú no puedes poner un vertedero a 800 metros de una población a golpe de antidisturbios, porque eso la verdad que fue indignante, para los que estuvimos en la calle durante 4 años. Porque yo en muchas ocasiones he tenido que salir corriendo, he corrido delante de los antidisturbios. Cuando íbamos a Zaranda, incluso en el paseo, que en el centro de mi pueblo tuviéramos que correr con los antidisturbios detrás, porque la subdelegada del gobierno, por entonces del Partido Socialista, no nos dejaba manifestarnos, la verdad es que es algo muy triste. Por eso, yo creo que la Junta se tiene que marcar, y lo he mantenido en las conversaciones sobre este tema, la Junta se tiene que marcar un nuevo objetivo. Y un nuevo objetivo tiene que ser buscar un nuevo proyecto en la población que sea de Andalucía, evidentemente, porque hay muchas poblaciones, igual que ha habido poblaciones que han optado al cementerio nuclear, pues tiene que haber población, evidentemente, que opte a un vertedero de tóxico y peligroso, pero vendiéndole un buen proyecto, evidentemente. Lo que no se lo puede poner es 800 metros del pueblo, eso es obvio, y en poblaciones, y habrá poblaciones pequeñas que estén interesadas en él, que pueda ser una, entre comillas, pueda venirle bien a la economía del pueblo. Y el vertedero de Nerva, evidentemente, hay que cerrarlo. Si dependieran de ustedes, ¿qué fecha pondrían? Si pudiera ser. Yo ahora mismo no te puedo hablar de fecha, Hipólito, porque no depende de mí, evidentemente. Si dependiera de mí, mañana mismo... Es que mismo... es el problema, es que no depende de la administración local, es que es el gran si problema. Si dependiera de mí, mañana mismo se cerraba. Es que no depende de mí, porque todos los nerveses me conocen, saben mi trayectoria y saben que es uno de los temas que me toca. Y dice usted que ha estado reunido ya con representantes de su partido a nivel regional, y en esas reuniones, si se puede saber algo, si puede trascender algo, ¿qué se dicen? ¿Qué comentan? Porque usted le expresa, imagino lo que está expresando aquí. ¿Pero qué le contestan a usted? ¿Que eso es posible? Que hay que marcar un... Sí, claro que ¿sí? Es posible. Claro que es posible. Que hay que darle, que hay que irle dando fecha al cierre del vertedero. Ese es el objetivo. Eso está clarísimo. Porque si ese no fuera el objetivo, evidentemente José Antonio Lozano no va en las listas del Partido Popular para las andaluzas diciendo que había que ponerle fecha al cierre del vertedero. Eso es evidente. Yo cuando iba en las listas lo tenía con el consenso de mi partido. Que la fecha para el cierre tiene que ser una prioridad y que hay que ir buscando fecha, evidentemente. Pero claro, ya te he dicho, también hay que tener en cuenta la situación y las condiciones en las que estamos ahora mismo. Vale, empleo, salud, medio ambiente, ¿alguna otra línea eje central? Porque quisiera comentarle un par de anotaciones que tengo yo de su programa electoral. El tema de impuestos también y economía es algo que nos preocupa mucho.
Nos preocupa mucho porque otro de los objetivos tiene que ser hacer una auditoría en el ayuntamiento. Ese tiene que ser otro de los grandes objetivos. No puede ser que hace varias semanas nos enteremos que el Banco Santander apremia al ayuntamiento de Nerva con el pago de más de 600.000 euros. Esa noticia no pueden ocurrir. No pueden ocurrir porque lo que se demuestra es que el ayuntamiento de Nerva no tiene prioridad en sanear las cuentas. No tiene prioridad ninguna. Igual que no ha demostrado no tener prioridad cuando hace una operación financiera del calado de la que se hizo el año pasado y ahora resulta que seguimos debiendo dinero a la Seguridad Social. Que le hemos subido los impuestos a los vecinos de Nerva, que pagan más que en cualquier capital de provincia de España, que en cualquier capital de provincia están pagando más impuestos aquí en Nerva, y ahora resulta que seguimos sin Profea, seguimos sin subvenciones, porque desgraciadamente el ayuntamiento, al tener deuda con Seguridad Social, no puede solicitarlas. Vale, pues por aquí me gustaría profundizar, si le parece bien. Con el tema de la liquidación de la deuda de la Seguridad Social que ustedes llevan en su programa electoral, ¿cómo lo consiguen? ¿Han hecho un estudio ya económico? Yo siempre ¿van a he dicho, pedir crédito? ¿Cómo lo van a hacer? Siempre he dicho que lo primero, evidentemente, hay que priorizar el gasto. Priorizar el gasto me refiero a que no nos podemos gastar más de los ingresos que genera el ayuntamiento. Eso es evidente. Eso ya está por ley, ¿no? Eso ya y una está impuesto por ley, vamos. Pero habrá partidas que, por ejemplo, yo siempre he hablado, por ejemplo, del gasto en la fiesta, uh-huh. Por ponerme un ejemplo. Sí. Yo comprendo que fiestas tiene que haber, indudablemente, pero si ahorramos un 15 o un 20% en festejos, yo estoy seguro, que las fiestas de Nerva no lo van a notar. Seguro. Pero oiga, tanto como para liquidar la deuda a la Seguridad Social. Pero igual te hablo de ahí que te hablo de otras partidas. El objetivo en la legislatura tiene que ser liquidar esa deuda. Pero a eso voy. ¿Tienen ustedes hecho el número? ¿Han hecho ustedes un estudio económico viable para poder garantizarle a los vecinos de Nerva que van a acabar con la deuda a la Seguridad Social? Es posible. En una legislatura es posible. En una legislatura, recortando de otras partidas. Pero hay que ponerse manos a la obra y hay que marcarlo como una prioridad, evidentemente. Porque lo que no puede ocurrir... Pero perdone, no lo tiene contabilizado, no lo tiene estudiado económicamente, es simplemente una... No, sí, yo te digo que la legislatura se va a hacer. Eso, si ganamos... Pero ustedes han hecho números, han hecho sí, números, ¿sale? Sí, hemos marcado números, el ahorro que habría que hacer anual, en una legislatura se puede hacer. Lo que hay que marcar es preferencias, y la preferencia tiene que ser sanear las cuentas del ayuntamiento. Imagino que en materia urbanística todo viene a colección de lo que me está contando, ¿no? O sea, el urbanizar las calles, eliminar las barreras arquitectónicas, pues todo esto dependerá de esa reestructuración económica que ustedes puedan llevar a cabo, ¿no? Todo está condicionado, prácticamente todo está condicionado a eso, ¿no? Hay partidas, a esa reestructuración. Hay partidas, por ejemplo, donde se puede invertir algo más, evidentemente. Por ejemplo, un pavimento, porque es que ha habido años que los presupuestos del Ayuntamiento de Nerva tenían 0 euros destinados a pavimento, 0 euros. Y si se ha gastado algo, ha sido por las denuncias en redes sociales y en ruegos y preguntas presentadas al Ayuntamiento y mociones del Partido Popular. Y cuando ya se han visto entre la espada y la pared, pues evidentemente han optado por lo menos por ir tapando baches. Y es muy lamentable que nos encontremos en el estado de las calles que nos encontramos. Hace varios meses que la barriada de la Garza, por poner un ejemplo, que la visitan prácticamente todos los padres y madres de este pueblo pasan por allí diariamente y aquello presenta un aspecto infernal respecto a yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Incluso debe de estar de acuerdo el alcalde, ¿no? ¿Usted cree que al alcalde le agrada que las calles estén con baches? Pero es lógico, Hipólito, es lógico que estemos pagando todos los años, que estemos pagando cantidades, porque todos los años se paga cantidades a vecinos de este pueblo en indemnizaciones, por caídas, por problemas en los coches. Es lógico que estemos pagando eso y que no se esté invirtiendo en tener las calles como deben estar. Todo depende de una buena reestructuración o reajuste de todas las partidas, ¿no? Entiendo que ha de ser así, ¿no? De acuerdo. Mira, hay otra cosa que me ha llamado la atención en Fomento y Empleo. Crearán ustedes un órgano de dinamización de empleo. Los emprendedores deben de estar bien asesorados. Y yo me he acordado del CADE. ¿Usted cree que no prestan asesoramiento los técnicos, los agentes del CADE, no es suficiente como para que prometan ustedes algo parecido? No es que no presten asesoramiento. Yo creo que se puede hacer también algo más cercano.
algo más cercano donde el ayuntamiento también se involucre más, hacerle el tema de papeleo, el tema de... Yo siempre he dicho que la administración... Pero eso lo ha acercado, usted lo sabe, ¿no? Sí, pero que muchas veces, por desgracia, yo he visto, por ejemplo, últimamente hemos sufrido, por desgracia, bueno, hay vecinos que incluso para montar su propio negocio se han llevado esperando meses y meses para que le engancharan la luz. Y ese tipo de cosas hay que dejarlas atrás. El Ayuntamiento de Nerva no puede ofrecer esa imagen. Y aquí hay que dar todas las facilidades posibles para cualquier emprendedor que quiera montar su negocio en Nerva. Cualquiera. Y lo que no puede ocurrir son este tipo de cosas. Y habrá que agilizar todos los mecanismos como sea posible, con las empresas que sea posible y con todos los medios a nuestra disposición. Pero eso tienen que ser prioridades. Eso tienen que ser prioridades porque eso supone creación de empleo en nuestro pueblo. Y lo que no podemos dejar es el empleo a un lado. Igual que pasa con el polígono industrial, el aspecto que presenta el polígono en muchas ocasiones, cuando en muchas ocasiones había esta falta de luz, la maleza que se extendía por todas las partes, sin una boca de riego decente, por si pasa algún día pasa cualquier cosa. Todas esas cosas hay que tenerlas previstas. Y el Ayuntamiento de Nerva tiene que ser el máximo interesado que en este pueblo se cree empleo, evidentemente. En materia de educación y deportes, su punto número uno dice que apostarán por la llegada de nuevos ciclos formativos. ¿Me podría especificar usted en qué están pensando y si lo han consensuado con la dirección del instituto? Ciclo formativo, yo siempre he dicho que... Bueno, el otro día lo estuvimos hablando a nivel interno. La idea es mantener un contacto con la delegada de Educación. Y hay que constar, la idea tiene que ser que el Instituto de Nerva vuelva a ser uno de los principales institutos de la provincia. Y para eso tenemos que trabajar. ¿Pero en qué ciclo están pensando ustedes? ¿Han pensado en algo concreto? Ahora mismo no te puedo adelantar nada, pero vamos, tenemos varias cosas en mente. Pero yo creo que aquí hay mucho material en este pueblo, mucha materia prima, para traer nuevos ciclos a Nerva, evidentemente. Y esa debe ser la base, esa debe ser la línea de trabajo. Que sería interesante escuchar primero a los docentes, que en esta materia imagino que son los que más saben, de ver cuáles son las preferencias. De todas formas, lo que se haga, Hipólito, te adelanto que va a ser en contacto directo con la dirección del instituto. Eso es evidente porque el Instituto de Nerva tiene que ser el principal interesado de que aquí llegue el nuevo ciclo a nuestro pueblo. Porque los ciclos que están actualmente en el instituto, ¿usted qué valoración tienen de ellos? ¿Son acertados, adecuados a lo que demanda el empleo en esta zona? Te voy a poner un ejemplo en las actividades ecuestres, sí, por ejemplo. Sí. Pues al final se empezó la casa por el tejado. Se trajo el ciclo. Tuvimos la fortuna de que aquí en Nerva tenemos unas magníficas instalaciones, como ocurre en el Club Hípico, evidentemente, pero ya han surgido problemas. Y afortunadamente no son tantos como han ocurrido en Córdoba, que es el otro lugar donde se está impartiendo el mismo ciclo en Andalucía. Afortunadamente no son tantos. Y no son tantos por el empeño de los dueños del Club Hípico. Pero son muchas de las cosas que hay que mejorar. Son muchísimas las cosas que hay que mejorar. Porque el año que viene van a ser dos cursos ya. Y si este año, para mantener un curso, ha habido dificultades, imaginémonos el año que viene con dos. Por lo tanto, ahí te he puesto un ejemplo. Todo lo que se haga tiene que ser en contacto directo con el instituto y teniendo claro cuáles son las prioridades de lo que disponemos aquí en Nerva e intentar traer la mayor riqueza a nuestro pueblo. Porque eso evidentemente está generando alquileres aquí en Nerva, está generando que se está gastando en los comercios de Nerva, porque esos niños se están quedando aquí en nuestro pueblo, y eso trae riqueza a Nerva. Y esa debe ser la línea de trabajo. Pues otra cuestión por la que le quiero preguntar antes de terminar, tráfico, seguridad ciudadana, en el punto número 5 hablan ustedes de rehabilitar el patio del centro de adultos, convertirlo en una zona de aparcamiento. ¿Esto también lo han hablado, lo han consensuado con el profesorado y el alumnado del centro? Esa propuesta hace varios años que la llevamos nosotros a pleno. Y el PSOE nos dijo que no se iba a hacer por el tema económico. Nosotros entendemos que habilitar aquello como aparcamiento no es ningún desembolso bestial. Es algo que puede ser muy asequible. Pero igual que puede ser asequible,
habilitar la entrada de urgencias para la ambulancia en el centro de salud. También es algo muy asequible. Y hace ya, si mal no recuerdo, 7 años que se aprobó en pleno y todavía sigue sin hacerse. Ya, pero yo me refiero si lo han hablado con los usuarios de ese centro, porque saben ustedes que organizan bastantes actividades extraordinarias en el patio, cuando son Candelaria, cuando son las cruces de mayo, son carnavales. De todas formas, si habilitas allí un aparcamiento, si hay alguna actividad que se vaya a celebrar en un día puntual, yo creo que todo puede ser, que son actividades que no se deben pisar una a otra. Tú habilitas la zona destinada para tal el uso que le vayan a dar y no tiene por qué estorbar una otra. Habría que cambiar el PGO, ¿no? Habría que modificar el PGO, habría que hacer una modificación porque me imagino que ese terreno estará tipificado como centro de educación o algo. No lo sé, ¿eh? Pero eso al final son modificaciones puntuales que tampoco requieren nada. Pero habría que hacerlas, ¿no? Habría que hacer no una requieren, modificación puntual. Habría que mirar el patio en qué estado se encuentra. Pero vamos, no requieren tampoco ningún nada. No es nada descabellado. Es algo muy lógico. Yo creo que al final cubre una necesidad de aparcamiento en nuestro pueblo. Porque en el centro, en muchas ocasiones, pues la verdad es que faltan aparcamientos. Faltan aparcamientos y hay que buscarlo. Igual que habría que dotar de aparcamiento a la zona del colegio. ¿Y dónde tienen pensado ustedes el aparcamiento en la zona del colegio, por ejemplo? Pues lo que era el Goro. Claro, aquella zona hay que, de una vez por todas, habría que hacer la rotonda, que ya hace ya varios años. Habría que mirar también de qué titularidad son los terrenos. Es terreno municipal ya. ¿Sí? Eso ya es terreno municipal, porque en su día se hizo el cambio con los propietarios de. Y ya es terreno municipal. Y lo que habría que de una vez por todas, pues acondicionar la zona, hacer la rotonda y habilitar zona para aparcamiento, porque los padres llegan al colegio y se tienen que ir a aparcar al llano de la feria. Bueno, a los padres habría que invitarles también a que lleven a sus hijos andando en bicicleta, ¿verdad? Bueno, pero ahí siempre es más saludable, ¿no?, que coger el coche. Hay días también que el tiempo no acompaña. Sí, eso es cierto. Y evidentemente eso hay que buscar un aparcamiento. Eso es cierto, eso es cierto. Oiga, pues se nos ha ido el tiempo volando. Se me ha hecho corto, ¿verdad? La verdad que sí. Además se me quedan un montón de cosas también en el tintero. De aquí al domingo, ¿qué actos le quedan? ¿Por qué contactos con los vecinos? Actos, me imagino que tendrá el acto de cierre de campaña como todos, ¿no? Vamos a seguir repartiendo el programa estos días por las calles de Nerva, evidentemente. Y el viernes vamos a hacer el acto de cierre de campaña en el Museo Vázquez Díaz a partir de las 8:30, que de aquí invito a todos los vecinos y vecinas de Nerva. Muy bien, estupendo. Bueno, ya les digo yo que veremos a ver, no les aseguro que podamos estar en todos esos actos, además los hablábamos con el candidato del Partido Popular antes de entrar en el plató, porque somos los que somos y tenemos el material que tenemos, y como se pongan los cuatro de acuerdo, como estoy viendo, el mismo día y a la misma hora, difícil lo vamos a tener. José Antonio Lozano, candidato del Partido Popular, alcaldía de Nerva. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber venido. Igualmente. Y que tenga mucha suerte. Gracias. Gracias. Bueno, pues señores, señoras, mañana si les apetece, a la misma hora nos encontramos aquí, en el mismo sitio y por los mismos medios, para charlar con la candidata de Adelante Nerva Izquierda Unida, con Dolores Cabello. Y pasado mañana cerraremos el ciclo de entrevistas con el candidato del PSOE también a la misma hora y en el mismo sitio, José Antonio Ayala. Si les apetece, aquí nos pueden encontrar. Gracias por su atención. Intenten de ser felices. Adiós a todos.